¿no? Eh, bueno, el martes tocamos lo que son dos temas, ¿no? Dentro de ellos esquizofrenia, así que estaríamos adelantados dos clases a lo que es lo que ustedes están llevando ahorita mismo. Así que, nada, ya, iniciemos. Eh, ya, Trans, primero con trastornos del estado del ánimo. Bueno, como siempre, eh, vamos a mencionar qué son, o sea, qué son las emociones, sentimientos, estado de ánimo en sí y el afecto para recordar. Emociones. Sí, oh, Disculpe. ¿Puedo con los micrófonos, chicos. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí. Ya, yeah, gracias. Ya, primero otra vez recordar lo que es emociones. Esto van a ser las reacciones o respuestas que va a tener cada persona ante un estímulo. Siempre hay que recordar eso, que emociones es frente a un estímulo. Y que cuando este estímulo va a desaparecer, por ende las emociones también tienden a disminuir, ¿no? Y aquí podemos ver lo que son las emociones básicas que llaman, que es como tristeza, eh, bueno, preocupación, eh, felicidad y todo eso, ¿no? Cólera también, miedo, asco, sorpresa. Esas son emociones básicas que aparecen cuando tenemos un estímulo. Luego vamos a hablar acerca de los sentimientos, que estos vienen a ser más más duraderos, como aquí dice, duraderos y menos intensos. Esto va a estar asociado a lo que es un proceso cognitivo y cuál sería este proceso cognitivo, la memoria. Ya, cuando es cuando tuvimos el estímulo, es como seguir estimulando el estímulo, ya que vamos a tener un recuerdo de ello, ¿no? Como hace tiempo dije un ejemplo, ¿no? Ya tú estás con la persona que te gusta, así es con esa persona y llega un momento en el que te enamoras y ese sería el sentimiento, enamoramiento. Y bueno, por ejemplo, una persona, ya tu pareja te es infiel, tú vas a recordar ese evento y lo que te va a producir es, es cólera, celos o hasta odio, ¿no? Y es como esos serían los sentimientos que son más duraderos, no tan intensos y por recordar el evento que ha ocurrido, ¿no? Sería enamoramiento. Y es el cómo cada persona va a reaccionar ante un evento que pasó. No es tan general como, como tristeza, preocupación, ansiedad y todo eso, ¿no? Enamoramiento, yo voy a poner unos ejemplos. Odio, celos, admiración también está dentro de sentimientos. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el concepto en sí de estado de ánimo. Un ratito. Yeah. Eh, bueno, estado de ánimo. Este es estable y es persistente. Va a influir en nuestras decisiones, en lo que vamos a hacer día a día. Ahorita voy a dar un ejemplo. Y bueno, aquí puede estar eh, como eutímico, que es estar normal ni triste ni alegre, es un estado de ánimo normal. Depresivo, disfórico, irritable, elevado, expansivo, manía disforia, que vamos a estar hablando más adelante. El ejemplo aquí sería y que también el doctor lo menciona es bueno, nos lo menciona a nosotros el ciclo pasado, es por ejemplo, tú te encuentras dinero, no no esperabas, ¿ya? Y obviamente en el momento vas a sentir como alegría, ¿no? Eso eso es te, te da mucha alegría encontrar dinero que no esperabas. Por ende, tú vas a tener, de alguna forma, vas a hacer tus cosas de mejor manera, más rápido, capaz más eficaz. Tu estado de ánimo sería que, que estás, ver, sería, podría ser con manía, porque estarías ya muy, muy activo, ¿no? Por lo feliz que has estado por este hecho de encontrarte dinero. Otro ejemplo podría ser que la persona que te gusta ya no te hizo caso. Todo ese día o, bueno, toda esa semana podrías estar triste, ¿no? Por ese evento que pasó. Así que eso sería estado de ánimo, algo que va a influir, ya un evento que pasó que va a influir en tu día a día. Por eso es que es persistente y estable, ¿no? Y ya luego tenemos afecto, que va a ser la respuesta emocional. Que tuvimos, el cómo lo vamos a expresar. Por eso aquí dice: afecto sería cómo, el cómo la persona va a expresar sus sentimientos. Puede ser mediante un abrazo, un beso, una caricia, y así. Ya, ya ahora sí, para hablar de lo que son los, esta eh, los trastornos del estado de ánimo, este gráfico que, que se coloca en la teoría es muy bueno y hay que. O sea, hay que guiarnos muy bien de esto porque es más fácil de entenderlo. Guíense de, del gráfico. Por ejemplo, aquí como mencioné, esto algo estable sería eutimia, ¿no? Si baja, episodio depresivo. Si sube mucho, llega a ser maníaco. Si solo tiene una elevación, pero no llega a lo que es manía, sería hipomaníaco. Luego puede haber un episodio mixto. Ahorita voy a explicar cada trastorno, no se preocupen. Ya, episodio mixto donde hay la... y Por ejemplo, está bien arriba, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Ya tiene parte de manía y si está muy abajo, como vemos, sería parte de episodio depresivo. Y ciclotimia vienen a ser ciclos también de hipomanía y de depresión, pero no llega a ser depresión mayor ni nada, solo... Episodios depresivos. Entonces, para hablar de los trastornos en sí, tenemos varios, el disfórico, el premenstrual, el afectivo estacional, el bipolar, y bipolar se divide en dos, que es el trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, ciclotimia, aquí vemos, ay, luego distimia, trastorno depresivo y el trastorno depresivo recurrente, y son uno de los temas que vamos a ver. Para iniciar a explicar este gráfico, vamos a iniciar con lo que es el episodio mixto, que ya como mencioné, va a tener parte de episodio maníaco y episodio depresivo, y estos se van a dar, como ven en el gráfico, al mismo tiempo. Mismo tiempo y con misma intensidad. Misma intensidad. Luego, ahora, para hablar de ciclotimia, igual episodios, varios episodios hipomaníacos. Varios hipomaníacos y también depresivos. Aquí podemos, es como un ejemplo que, que hay dos, dos, ¿no? Ya. Son varios y estos van a ser de manera cíclica. Por aquí vemos, primero empezó con un episodio hipomaníaco pasa un tiempo que está eutímico, o sea, normal, luego le da un episodio depresivo, luego otra está normal, vuelve la hipomanía, luego normal, y así, y así sucesivamente, ¿no? Y esto tiene que durar mínimo dos años para que ya se considere ciclotimia. Y se tiene que dar ese tiempo que, va, que es psíquico, ¿no? Luego, aquí está la distimia. Es simplemente como una reducción del estado de ánimo no llega a depresión, es algo menos intenso que la depresión en sí. Menos estado de ánimo, menos intenso, ya que aquí también la persona, o sea, es funcional, puede hacer sus cosas. Funcional, no es como la depresión que de alguna forma dejas de hacer las cosas que te gustan, dejas de sentir, no. Te sientes triste, tienes los mismos síntomas que la depresión, sí, es menos intenso y, y por ende sí vas a ser funcional, ¿ya? Y eso tiene que durar mínimo dos años. ya uh, Luego tenemos lo que es el episodio depresivo. Bueno, primero el, el depresivo, luego el doble. Ya. Aquí es igual, como ya hemos visto, todos los síntomas y signos de la depresión, los criterios de la DSM-5 que hemos hablado. No se preocupen, más adelante otra vez lo vamos a tocar. ya Y aquí, bueno, predomina que es el, el síntoma. Bueno, la sensación es estado de ánimo depresivo y, e irritable. Y este va a durar mínimo, puede llegar, tiene que durar mínimo dos semanas. Luego vamos a, a tocar el maníaco. Aquí está. Y como ven, esta ondita sube, sube, sube. Es el estado de ánimo elevado. Y tiene que durar mínimo una semana para que se considere episodio de manía maníaco. Y este puede venir con los síntomas de verborrea, que era hablar, 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 y también como una menor. Es como menor. como un insomnio, duermes menos, pero de esta. o sea, de igual forma, este sueño, puedes dormir dos horas, pero el sueño va a ser reparador, ¿no? Reparador. Hay que tener muy en cuenta. El, la persona con manía, episod, con episodios maníacos, duerme, duerme menos, pero en, un, en el examen mental te va a decir que así duerma una hora o media hora va a ser muy, muy reparador para la persona. Y bueno, no es aquí, pero vamos a ver trastorno bipolar. Bipolar 1 y bueno, el 2. En el ya ver, es como eso es como un resumen de todo. En el trastorno bipolar 1 sí o sí tiene que haber episodios maníacos. Para el 1 se tiene que cumplir que ay no, disculpe, me maníaco. Ya. Para el trastorno bipolar 1 sí o sí está relacionado con episodios maníacos, mientras que el trastorno bipolar 2 va a estar relacionado con los episodios hipomaníacos. Ya. En el trastorno bipolar 1 afecta la funcionalidad, ya que la manía sí afecta la funcionalidad, pero en el hipomaníaco no va a afectar. De, a ver. Funcionalidad y aquí no afecta. Y ahí sería como el resumen de, de los trastornos que vamos a ver. Y ahora sí, por último el el, el, el trastorno de depresión doble viene a ser los mismos síntomas que la depresión mayor más la distimia, ¿no? Es como tienes depresión mayor y luego llegas con distimia. Uh, es un estado muy persistente y lo vemos muy seguido. Son síntomas también como pueden llegar a ten, estar con dos años con esto. Distimia sería dos años. No, depresión doble plus. Aquí dos años. Es depresión doble más la distimia. Por, o sea, si está dentro de distimia, es por eso que dije dos años, ¿no? Los síntomas están dos años y pueden, ese sí puede durar como mucho más, hasta décadas. Ya. Ahora sí, vamos a iniciar con lo que es el trastorno depresivo. En el trastorno depresivo, ya, hay que saber que va a ser más prevalente en, en las mujeres en la relación de dos mujeres un hombre en un grupo de, de cuatro personas tres van a ser con depresión y uno con un hombre dos dos uno de tres dos mujeres un hombre y esto no se debe a que no sé que las mujeres sientan más o no de alguna forma se cree que es porque las mujeres estén están con mayor estrés, algunas suelen ser amas de, ama y, amas de casa y están más preocupadas en lo que pasa, en la situación que viven, preocupadas por los demás y así, ¿no? Como aquí dice, la mujer tiene de alguna forma o se considera que tiene mayor carga emocional. Pero también se cree que tenemos este estudio de que la prevalencia es mayor en mujeres porque las mujeres suelen ir, eso sí, es verdad, es que las mujeres suelen ir más al médico, por ende, si suelen, si suelen ir más al médico, va a haber un mayor número de registros a comparación que con los hombres, ¿no? Y bueno, luego tenemos como otro dato de que la edad de inicio suele ser a partir de los 40 años, un promedio que sea de entre los 20 y 50, y esto lo van a relacionar. A esta edad de que si es que son padres los hijos ya se empiezan a ir de casa y también uh, por ejemplo a esta edad también suelen haber divorcios o las relaciones y empiezan a acabar porque empiezan a ser más formales no en la parte de de que los padres empiezan a tener tristeza es porque sienten de alguna forma que ya no están cumpliendo con su objetivo sienten que ya no tienen un objetivo ya que sus hijos se van y en la, parte de divor en la parte de divorcios podrían empezar a tener síntomas depresivos y en sí ya el trastorno de depresión porque sienten que no van a encontrar a nadie más a esa edad para que esté con ellos, ¿no? ya yeah. ahora vamos a hablar de las teorías. En sí la teoría más común y más aceptada viene a ser la mono monominérgica. Que bueno, hay que saber en que las monoaminas, porque si es monominérgica tiene que ver con las monominas. Van a ser, estas son sustancias que están relacionadas con lo que es la, la comunicación celular a través de, de la sinapsis, ¿no? Y las que tenemos que tener en cuenta y son importantes para la depresión en sí, vienen a ser la dopamina, noradrenalina y la serotonina. ¿Y qué nos dice esta teoría monominérgica? Nos va a decir que la depresión viene, va a ser producida por una deficiencia de estas monominas. ¿Ya? Y luego otra teoría es la del receptor monominérgico. No hay que confundirnos. Una monominérgicas que tiene que ver con, podría ser en sí las, la cantidad de las monominas, mientras que en la teoría del receptor monominérgico va a ser una anomalía de los receptores. si sí hay la cantidad necesaria de las monominas. Están presentes, pero los receptores no los leen, ¿no? Es como no, no se conectan. Así que el cerebro va a pensar que no están las monominas, pero en sí la cantidad sí está, solo que no se leen bien. Es por esto que los antidepresivos o no funcionan o los pacientes van a, van a reaccionar mal, ¿no? Porque eso de alguna forma incrementaría las monominas. Y si es que no se lee bien, como va a haber un incremento, y eso puede causar cefalea, malestar u otros síntomas que vamos a ver de los antidepresivos. Así que hay que evaluar muy bien si el si la causa de la depresión en sí va a ser por una deficiencia de monominas o por una anomalía en los receptores. Ya, vamos a ver un video que explica un poquito mejor esto de las teorías. Uh, Me avisan si se escucha. Ahorita lo voy a poner para que se escuche. Me avisan por Facebook? Hola, Soy yo, Lisa. Sí, se escucha. Se En segunda vez. Bien, en cuanto a la fisiopatología de la depresión, vamos a tener implicada la hipótesis monominérgica, en la que van a, tr a participar pues, tres neurotransmisores, como va a ser la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Es importante saber que la depresión está dentro de los trastornos afectivos, siendo la eutimia pues, la línea media afectiva, y por ende, si baja el estado de, de ánimo, pues va a manifestarse la depresión, y si sube, vamos a tener a lo que es la manía aquí tenemos dos tipos de sinapsis en un paciente sano tenemos que la neurona presináptica pues va a liberar a los neurotransmisores y la neurona posináptica los va a captar en tanto que la serotonina la noradrenalina y la dopamina pues van a estar implicadas en la patogénesis de la depresión vamos a tener que sus concentraciones van a estar disminuidas por debajo de las constantes fisiológicas eh, estos niveles de estos neurotransmisores al estar inhibidos pues van a manifestar a los síntomas depresivos eh, la depresión al ser un trastorno pues multifactorial vamos a tener que estos factores van a interactuar entre sí para eh, provocar lo que es una disfunción de las redes neuronales y de los sistemas de los neurotransmisores como van a ser la serotonina la dopamina y la noradrenalina Bien, en cuanto al mecanismo de acción de los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, vamos a tener eh, principalmente... Ya chicos, espero se haya podido entender un poquito mejor la teoría monaminérgica. Y bueno, sí también mencionar una parte importante que dentro de las monaminas, la que más de alguna forma está relacionada con los síntomas viene a ser la serotonina, ya que se considera que una deficiencia de esta es cuando se van a empezar a manifestar los síntomas, los síntomas depresivos. Sí. Aquí, en esta teoría, de alguna forma sí funcionarían lo que son los antidepresivos siempre y cuando depresivo, siempre y cuando los receptores no estén afectados, ¿no? Si no, vamos, van a estar aumentando estas monominas, pero si no se leen, va a ser por gusto y más que nada van a, va a provocar un malestar en el paciente. Para hablar un poquito más de los neurotransmisores y de la noradrenalina, serotonina y la dopamina, está este gráfico donde vamos a ver que la, aquí, entonces, la noradrenalina va a estar relacionada a la atención, fuerza, una respuesta simpática y una respuesta de lucha y huida. ¿Y qué pasa si es que hay una deficiencia de esta, una deficiencia de la noradrenalina? Va a haber una, un déficit de atención, una falta de interés y una apatía. Va a ser muy importante aprender de qué se encara cada una y, que nos mostraría si es que hay un déficit de esta, ya que de esta forma vamos a poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, y ya en la parte de dopamina, la dopamina es la que se va a encargar de dar placer, hacernos sentir con placer, eh, nos ayuda a recompensar los, lo aprendido. Y si hay una, un déficit de dopamina, por ende va a haber un, una ausencia de placer, o también conocida como... Anedonia. Eh, abulia también, pero esto es como una falta de voluntad. Tenemos la ya, depresión en sí, el déficit cognitivo. Una hiporexia menor, menor líbido, y eso está muy relacionado con lo que es que ya va a haber una ausencia de placer y también está relacionado con la agresividad. Me voy a mencionar que en la parte no era adrenalina, ya está, está todo esto que ya mencioné: déficit de atención, falta de inteligencia y apatía, pero también va a tener lo que es síntomas de angustia, depresión y déficit cognitivo. Vemos cómo es que se relaciona, por ejemplo, estos se van a relacionar, ¿no? Y ahora la serotonina va a ser el regulador, es como el que nos da el control y controla de alguna forma la noradrenalina. Si hay un déficit de esto, de la serotonina, va a haber tensión, irritabilidad, también angustia, depresión, déficit cognitivo, hiporexia, menor líbido y paciente con agresividad. Ahora vamos a hablar acerca de la relación entre estrés y depresión y cómo es que el estrés viene a ser un, un riesgo para sufrir esto. Así que he puesto este gráfico porque hay tipos de estrés, el estrés bueno y el estrés malo. El bueno es conocido como el EU3 y el malo como distrés. El bueno es a corto plazo, desaparece rápidamente, nos ayuda y permite control, que controlemos y actuemos ante situaciones peligrosas. Esto va a aparecer ante estímulos y situaciones nuevas y de alguna forma, eso también vamos a poder sufrir estrés en el estrés bueno en algún momento pero no va a afectar nuestra salud si es que no es constante ¿no? y es a corto plazo. Bueno, a ver un ejemplo de estrés bueno podría ser de que ya, a ver, me falta hacer una tarea que es para mañana, así que yo me estreso en ese momento, ¿no? Y de alguna forma, el, para que se relacione con una situación de peligro que yo sienta, es de que esa tarea la necesito para aprobar. Pero... Obviamente, como ya sé que sí o sí tengo que hacerla para probar, esto, mi cerebro empieza a actuar más rápido, de una forma llega a ser más eficaz y, y hago la tarea. Pero es solo esa, esa situación de la tarea. Así que ya resuelvo la tarea y ya se va el estrés, ¿no? En cambio, en el malo, en el estrés malo, que es distrés, este ya es mucho más prolongado. No va a desaparecer fácilmente ni rápidamente. No es adaptativo. En el malo sí hay, o sea, si sí te dificulta hacer tus labores. O sea, hay una, afecta la funcionalidad. Y es cuando una persona aparece y hay problema, pero siente que no lo puede resolver. Y esto va a seguir por el tiempo. Siente que no puede con esa tarea, así que se estresa, se estresa, se estresa y ya llega a ser algo crónico. Y esto ya se vuelve, ya si es crónico, ya se volvería un trastorno, ¿no? Y puede producir tanto un trastorno físico como psicológico. En la parte de distrés, esto va a causar vulnerabilidad y también está muy relacionado con que va a generar los síntomas de depresión, los síntomas depresivos. Ya, para seguir con lo que es estrés y depresión, vamos a hablar del cómo es que se regula el estrés y todo eso. ¿Ya? ¿Sí? Me siguen escuchando, ¿no? Eh, en el estrés normal hay que conocer que todo esto viene a ser el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. H H, -H a es el eje hipotalámico adrenal. ¿Ya? Para que entiendan la sigla. Entonces, en el estrés normal se va a activar este eje hipotalámico adrenal y la hipófisis va a liberar <coughs> la hormona adrenocorticotropa y esto va a estimular a la corteza suprarrenal y se van a liberar los corticoides o cortisol. En aquí hipotálamo bueno, también está dentro de la glándula pituitaria que va a liberar la hormona y por ende ya se libera el cortisol y este cortisol va a interferir con el hipotálamo y la amígdala y va a inhibir este eje. Es como el feedback positivo que si hay mucho cortisol inhibe algo para que deje de producirse, ya, yeah. inhibe el eje. ¿Y qué pasaría si es que ya estamos presentes ante un estrés crónico? Va a haber una sobreactividad del eje. Sobreactividad del eje hipotalámico adrenal y va a producir una atrofia del hipocampo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que produce el exceso de corticoides. Y también va a estar relacionado esta atrofia con una alteración en la memoria de corto plazo y de atención. ¿Ya? Así que en el estrés normal, si se inhibe el eje, es todo el proceso normal ya, de que la hipófisis libera la hormona y, bueno, ya con la corteza suprarrenal que ha sido estimulada, se va a liberar el cortisol, corti, cortisol o corticoides. Mientras que en el crónico, ahí luego que se ha liberado esto, va y, e inhibe. Mientras que en el estrés crónico, esta no se va a inhibir, sino que va a dar la sobreactividad, se va a liberar cortisol, 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 y esto va a producir. Un, una atrofia del hipocampo que nos puede producir también vulnerabilidad y bueno, la alteración de memoria y atención. Aquí la, lo de las monaminas y estrés, aún siguiendo con el tema, vamos a ver el gráfico de cómo vamos a comparar cómo es que acciona el, el cuerpo en sí con el estrés malo y el estrés severo. En el estrés leve va a haber un aumento de estas monaminas el aumento de BDNF, que es el factor neutrófico derivado del cerebro, y qué es lo que va a producir este factor, una resiliencia, que es el aprender de nuestro estrés leve. Vamos a poder actuar, vamos a poder saber cómo es que si en un futuro aparece el mismo problema, nos va a ayudar a, a saber actuar, ¿no? Por eso dice que aprendemos de este estrés. Aprendemos del estrés. Mientras que en el estrés severo hay un aumento de la hormona de cortisol, aumento excesivo del cortisol. Por ende, una pobre respuesta de las monominas. Por ende, una disminución del de factor neurotrófico. ¿Y qué pasa si este disminuye? No vamos a aprender en nuestro estrés no vamos a saber cómo reaccionar, te va a afectar nuestra funcionalidad y de alguna forma empiezan con los síntomas de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque vas a sentir que no eres suficiente para resolver la tarea, te vas a empezar a preocupar, preocupar, preocupar. ¿No? ¿Y de qué es importante este factor neurotrófico? Es de que este nos ayuda a sustentar la viabilidad de las neuronas de nuestro cerebro. ¿Y cómo nos ayuda con nuestras neuronas? Hace una sinaptogénesis, nos ayuda en la neuroplasticidad y, en la, y también en la neurogénesis. Es por eso que cuando se disminuye, como hemos visto, además de la depresión y ansiedad, como vimos acá, va a estar muy relacionado con lo atrofia del hipocampo. Ahora vemos lo que es la respuesta inmunitaria en la depresión. Aquí, ese gráfico también lo puso el doctor en la teoría. Vamos a tener el estresor. Ante un evento de estrés, nuestro cuerpo cree que es una situación de alarma y de peligro. Así que hace una reacción de alarma en el organismo. Se va a activar el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Ven cómo se relaciona y se. mucho con el, los procesos que ya hemos hablado. Estresor, reacción de alarma, activación. Y esto nos va a llevar a la liberación de la hormona, de las hormonas corticotropas, que van a estimular las glándulas adrenales. Por un lado, se va a la liberación de adrenalina y por el otro, la liberación del cortisol. La liberación de adrenalina nos va a activar el sistema nervioso simpático. La liberación del cortisol nos va a, si es crónico, nos suprime lo que es el sistema inmune. Y aquí inhibe la formación de linfocitos. Es por eso que las personas dicen que si te estresas es más probable que te enfermes. Ya que, como ven aquí, el cortisol y un exceso de cortisol va a suprimir el sistema inmune. Y al suprimir el sistema inmune, va a haber una disminución de la capacidad del organismo de poder combatir con las bacterias, virus. Es por eso que se aumenta la susceptibilidad. De las infecciones. Hay que saber que al aumentar el estrés, la respuesta del eje hipotalámico y va a liberar, como ya vimos, adrenalina y cortisol. Y el cortisol suprime el sistema inmune y esto lo va a hacer vulnerable a infecciones y problemas, también como el cáncer. También creen que. Por ejemplo, hay personas que ya están bien toda su vida, pero tienen un efecto, un, un evento traumático, no sé, como la pérdida de, de un hijo, y ya luego, a lo largo de los años, dicen que padecen de cáncer. Así que está muy relacionado con lo que es el estrés y la liberación del cortisol. Ya, ya cambió. Ahora en la parte de etiología vamos a tener la teoría cognitiva, primero vamos a ver un video y ya luego el resumen en sí de las fases, pero hay que ir, saber, ver el video con la idea de que la teoría cognitiva nos va a ayudar a, a explicar la ausencia de conductas adaptativas. ¿Has pensado que vas a estudiar cuando termines el colegio? ¿Ya sabes dónde vas a hacerlo? Vuelve con... Teoría de la indefensión aprendida. Se encargó de suministrar descargas eléctricas a dos perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los dos perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a dos perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los dos perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas, y el segundo se resignara a sufrirla sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían dos compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna, al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar en defensa. Llevada a cabo en el siguiente experimento. Sus aportes desde la psicología conductista basado en los estudios de la depresión y el desarrollo experimental con animales. Las aplicaciones de su teoría se ven evidenciadas en sus obras Indefensión, La auténtica felicidad, Aprenda Optimismo, Haga de la Vida una Experiencia Maravillosa, Niños Optimistas, Cómo crear las bases para una existencia feliz, y la vida que florece. Es evidente la actitud que toma el sujeto de total pasividad ante el contexto o bien sea la contingencia que se le está presentando. Como se mencionó anteriormente, aunque se le presenten los recursos, el sujeto no es capaz de enfrentar dicha situación o más bien salir de la situación problema en la cual se está enfrentando. Retraso en la iniciación de respuestas voluntarias y dificultad en aprender posteriormente que una respuesta controla una consecuencia. El método experimental permite la obtención de la verdad, objetividad y relatividad características que se evidencian en la psicología. Yeah. El video nos explicó más o menos cómo es que se dio ese experimento. Y cómo es que al final los perritos pierden una conducta adaptativa. Entonces, en plan resumen, en la primera fase el perrito sufre estímulos aversivos, pero van a haber dos perritos. Un perrito que va a sufrir estos estímulos, pero que es libre, ¿no? Eh, lo que va a impedir que el perro se mueva de alguna forma es la cadena. Y nos damos cuenta que el primer perrito no tiene cadena y el segundo sí. Así que el primer perro sí tiene respuestas que lo ayuden a liberar el dolor, ya que obviamente como la primera acción que haría cualquier persona, cualquier animal, es de que si tiene algo que le está haciendo daño, salir de ahí, ¿no? Como por ejemplo aquí el estímulo de electricidad, el perro va a correr al lado donde no hay electricidad, que sería este lado. El primer perro sí puede, pero el segundo no. Y luego vemos una segunda fase donde el perro, aquí ya al, al perro le quitan el collar, pero el perro va a tener lo que es la. Disculpen. Ya, va a tener lo que es la desesperanza aprendida. Así le quites el collar. Aquí. Así le quiten el collar, el perro no se va a mover y va a seguir en la zona que le pasa electricidad. ¿Y por qué el perro va a hacer esto? Por la des des desesperanza aprendida. Porque pierden la respuesta adaptativa. ¿Y qué es la desesperanza aprendida? Es que el perro va a sentir de... Bueno, no es... El perro va a sentir que así se mueva a cualquier lado, van a seguir habiendo estos estímulos de electricidad, ¿no? Que le hacen daño. Es por eso que la depresión y en sí la pérdida de una respuesta adaptativa se va a relacionar mucho con la frase que es, ¿para qué esforzarnos si ya nada va a mejorar? Es porque creemos que así nos movamos al lado que nos movamos, vamos a seguir con unos estímulos aversivos que nos van a hacer daño y es esto lo que se vio en la teoría cognitiva en este experimento con dos perritos a uno no le daban los no tenía ni electricidad y se podía ir al lado que que ya no tenía o sea sí tenía electricidad pero no estaba con el collarín no y se iba al lado que no tenía él sigue con las con conductas adaptativas no mientras que el segundo ya simplemente aceptó lo de la electricidad y pensó que vaya donde vaya le estaría dando electricidad, ¿no? Ahora, hay que saber que no toda persona que sufra una experiencia negativa, no toda aquel que, que sufra una experiencia negativa va a sufrir depresión, ya que en sí hay otros factores que van a hacer que se prevalezca la depresión. ¿Y cuáles van a ser estos factores va a ser una falta de refuerzos positivos, la desesperanza aprendida que vimos. Y también dentro de la desesperanza aprendida, esto nos va a llevar a evitar situaciones de estrés. Por lo que, y solo con esto, es por lo que la persona va a dormir más, va a querer estar solo. Y van a descuidar su, su trabajo o cualquier cosa que sienten que les da estrés. Así que la funcionalidad sí se ve afectada. De otro factor que podría hacer que prevalezca la depresión es el aislamiento. Una imitación de conductas negativas. Y todo esto va a estar ya relacionado con el fracaso de ejercer control. Que nos va a llevar a una sensación de impotencia. Y por último, a la depresión. Ya. Para hablar un poquito de esos factores, hay que saber que el, la falta de, ref, de refuerzos positivos es el factor de alguna forma más importante, ya que así la persona haya sufrido el abuso. Es la, la persona le, le das como, le das y busca protección busca formas de recuperar su vida, recuperar y llegar a la normalidad y busca rehacer su vida, ¿no? Y, y por ende va a ser muy probable que recupere, se recupere de la situación que pasó. Mientras que por ejemplo si hay una falta de esto, no va a poder recuperarse. Ya que los refuerzos positivos es los que nos van a ayudar a recuperar, a la protección. Y eso, y si hay una falta de esto, no se va a poder recuperar y no va a haber la protección. También tenemos el que es imitación de las conductas negativas. Aquí es más en un entorno familiar. Es que si vemos a un familiar que no sé, qué aguanta, que su pareja le pegue, ve a la persona triste, ve que no hace nada se van a imitar esas conductas negativas y es muy probable que en el futuro las repita. Podría ser aquí esta imitación entre un hijo, entre la mamá, a la mamá le piden a la mamá para triste y puede ser que el hijo repita todo esto. Luego tenemos el aislamiento, la persona se aísla, ya sea porque no quiere ayuda o porque siente que no van a poder ayudarlo y ya tenemos esos. Y estos factores, como ya mencioné, esos factores van a hacer que se pierda el el o sienta que la persona tiene un fracaso en ejercer el control sobre sus acciones. Ya no va a poder hacer nada, en lo que va a sentir. Esto está relacionado con lo que es la impotencia y desesperanza. Y ya por último, la depresión. Ahora vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos. Este es de la DSM5. Ya, yeah. hay que saber que los síntomas son cinco síntomas, o sea, cinco criterios o más que sí o sí se deben cumplir en menos de dos semanas. ¿Y cuáles son los que sí o sí tienen que estar? Es el 1 y el 2. Sí o sí, sí o sí, la persona nos tiene que presentar que su estado de ánimo, o bueno, demostrar, ¿no? Con sus acciones, con lo que nos cuente, que su estado de ánimo es depresivo la mayor parte del día y también una marcada disminución de placer o interés, que es la anedonia. Ya. Puede presentar el estado de ánimo depresivo o irritabilidad. Que como les dije, la irritabilidad es la, lo que más los niños y adolescentes suelen expresar cuando están con depresión, ¿no? Y ya. Luego vemos que de la aquí como aquí dice. Del de 3 al 6 son los conocidos síntomas físicos: pérdida significativa de peso, insomnio o hipersomnia. Agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía. Mientras que el 7, 8 y 9 son síntomas mentales, la persona siente sentimientos de desvalorización, que no vale nada o de culpa. También siente que tiene una menor capacidad de pensar o concentrarse. Bueno, no lo siente, ve que no puede concentrarse. Y también llega a tener pensamientos muy recurrentes de muerte y está muy relacionado con la ideación suicida. Entonces, otro criterio, aparte de los síntomas, hay que saber que para que se dé el criterio de diagnóstico, esto tiene que estar relacionado con que se cause un malestar significativo o deterioro. Va a haber una afectación de la funcionalidad. Entonces, y hay que saber que no, no debe atribuirse todos estos síntomas a sustancias que esté consumiendo el paciente u otras afecciones. Si es que estos síntomas no pueden explicarse mejor por otros trastornos. Y si es que nunca ha habido un episodio maníaco o de hipomanía. Ya que si está relacionado con episodios maníaco o hipomanía estaría relacionado y podríamos estar hablando de un trastorno bipolar. Aquí para hablar un poco de las diferencias entre depresión y distimia vemos que ya ya vimos los síntomas de depresión, ¿no? Ya están los síntomas de depresión. Aquí los antidepresivos, si funcionan, va a ser fácil de detectar porque incapacita la vida diaria de la persona. Se afecta funcionalidad. Otra vez lo repito: funcionalidad. Y con un tratamiento adecuado se puede superar. En distimia están los síntomas pero con menor intensidad. Ahí se movió. Y ahora, bueno. están los síntomas, pero con menor intensidad. Los antidepresivos aquí no van a funcionar. Es algo corto. No. aquí los antidepresivos no van a funcionar. Y es difícil detectar porque los síntomas no incapacitan a la persona. O sea, la funcionalidad no se ve afectada. De funcionalidad. La persona sigue haciendo las cosas que hace en su día a día, así que en verdad nadie va a saber que, que está con síntomas de depresión o que estaría con distimia. Y esto puede llegar a durar toda la vida, ya que es muy, 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 muy difícil de detectar. <coughs> Ahora vamos a hablar del tratamiento para esos trastornos, bueno, el trastorno depresivo, porque ya vimos que la distimia no funcionaría. Hay que saber muy bien que el tratamiento farmacológico aquí va a estar y se recomienda que se siga con un tratamiento psicoterapéutico que estén sumados. ¿Ya? La combinación entre farmacológico y terapéutico va a hacer que este el tratamiento sea muy eficaz. Para iniciar el tratamiento farmacológico, primero hay que iniciar con una dosis mínima efectiva y ya si vemos que el paciente de alguna forma necesita más y está reaccionando bien, hacer los ajustes, ¿no? Cada ajuste va a depender siempre del paciente que estemos atendiendo y los efectos positivos suelen verse entre la primera a la cuarta semana. Si es que antes de esto el paciente dice, ah, me siento igual, no ha cambiado nada, tenemos que esperar más días. Así que si el paciente se queja, decirle, hay que esperar más días porque falta más tiempo para que se den los efectos positivos. Esperar. Bien. En. Aquí vamos a dividir lo que es el tratamiento farmacológico en lo que es depresión leve, si hay solo un único episodio de depresión y es moderado, si es que hay episodios únicos ya severos de dos o dos episodios en un año y también si es que hubo tres o más episodios en menos de cinco años. En la depresión leve no se da medicación, pueden ir a terapia y ya con eso... Se dice que se curan solos. Luego tenemos el episodio único de depresión moderada, donde deben seguir un tratamiento de 6 a 12 meses. Esto iniciando después del episodio agudo. Luego, en el episodio severo o dos episodios en un año, se debe mantener un tratamiento de 2 a 3 años. Y si se da 3 o más episodios en menos de 5 años, el tratamiento por lo menos mínimo de durar cinco años. Y hay que decirle al paciente que hay que considerar que este tratamiento sea indefinido. Va a depender mucho de la severidad del episodio y de los episodios que se den, ¿no? O puede el, o puede el paciente seguir con ese tratamiento por el resto de su vida. Ahora, para hablar, seguimos hablando de tratamiento farmacológico, hay tipos de antidepresivos, tenemos el IRSS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí tenemos la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la citolopram, paroxetina y la fluoxamina. Tenemos la dosis que se da y, bueno, algunas observaciones que voy a estar hablando. Hay que saber que los IRS tienen. Bastantes efectos adversos suelen causar malestar gastrointestinal. Esto en las primeras semanas, y este malestar gastrointestinal está relacionado con la hemorragia digestiva alta. Y es muy recomendable que, si el paciente está tomando AINES en ese momento, hay que tener sumo cuidado y se puede dar esto, fármacos de bombas de protones, no adicionarlo. También. Los IRS no produce agitación, irritabilidad, ansiedad y eso también las primeras semanas. Todos estos síntomas adversos los vemos las primeras semanas. Hay que tener en cuenta que y explicarle a la paciente que producen disfunción sexual en la mayoría de los casos. Y luego, como dije, estos efectos adversos desaparecen y se ve entre la primera y segunda semana que ya no van a tener los efectos adversos aquí los fármacos seguros y eficaces bueno se consideran de primera elección tienen bastantes efectos adversos pero se consideran seguros no y no sé perdóname. y bueno ya también ayudan mucho con las interacciones medicamentosas no van a interactuar tanto con esto la sertralina y el escitalopram Van a ser seguros en el embarazo y la lactancia. En sí, todos van a ser y se pueden usar, menos la paroxitina. Eh, debemos evitarlo. Y el, el citelopran es el que más se recomienda en pacientes con polifarmacia, ya que no tiene tanta interacción. Y entonces los IRS son de primera elección. En los tricíclicos, aquí tenemos la amitripilina, la comipramina. Estos van a son tricíclicos de tres, inhiben la recaptación de norepinefina, la serotonina y en menor medida de la dopamina también tiene muchos efectos adversos como hipotensión ortostática, constipación, sequedad bucal y el riesgo de arritmias, también convulsiones. Tiene como vemos efectos adversos más severos y son, por eso son considerados de segunda línea. Los IRS tienen efectos adversos bastantes, pero no tanto como ni tan severos como los que los que siguen, ¿no? Aquí, la segunda línea. Y aquí tenemos algunas observaciones de la ampitrilina que va a producir somnolencia, de alguna forma también va a ser útil para el dolor neuropático, y no se debe usar tanto, y no se recomienda usar en adultos mayores, ya por los, afect eh, por los efectos adversos graves que tiene. Y la clomipramina es útil también para el trastorno obsesivo-compulsivo. Luego tenemos los antidepresivos duales. ¿Por qué duales? Porque van a actuar en dos neurotransmisores, que serían la noradrenalina y la serotonina. Y estos serían podrían ser los de primera elección, pero son muy caros. Dentro de esto tenemos la, la vaccina, la desventralina. Y la duloxetina. La duloxetina también es, es útil para el dolor neuropático y tiene riesgo de que el paciente sufra de hipertensión arterial. Tenemos la mirtazapina y los antagonistas alfa-2. Primero vamos a hablar, hablar de los antagonistas alfa-2, donde el receptor alfa-2 inhibe. La liberación de la noradrenalina y de la serotonina. Tiene de alguna forma el efecto dual. Es como un inhibidor con inhibidor. ¿no? Sí. Luego tenemos el antagonista de la serotonina, que bueno, tiene el efecto antidepresivo y ansiolítico. Antagonista, la serotonina 3, no presenta efectos gastrointestinales. El antagonista H1 produce somnolencia y aumento de peso. Son buenos, pero como dice, son y van a producir mucho sueño en las personas adultas, y es por eso que no lo hagan bien y por eso no se les recomienda. Mientras que la mirta sapina no es el que no tiene efectos sexuales ni gases y va a ser útil en el adulto mayor. Aquí vamos a ver unos ejemplos, es parte de, del banco. Nos, son preguntas que vimos el ciclo pasado en nuestro parcial, así que a ver, hay que verlo y participen chicos por favor. Ya, este caso, paciente de 26 años con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, acude a emergencia, del hospital donde usted realiza internado, refiere hace siete días vino a la emergencia donde la medicaron con Alprazolam y posteriormente fue enviada con Certelina y refiere que el cuadro clínico no ha remitido. Cuál sería su indicación respecto al ISRS o también conocido como aquí vimos OIRSS. RSS o ISRS. Ya chicos, ¿cuál sería la indicación si es que tenemos un paciente con sertralina y dice que su cuadro no ha remitido? ¿Le iniciamos tratamiento con un antipsicótico, con un tricíclico? ¿Le aumentamos la dosis? ¿Le cambiamos la medicación a otro IRSS? ¿O esperamos algunos días más para, su, para ver su y evaluar su efecto? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Los espero. Coge. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Diga, nomás, no importa si se equivocan. ¿Alguno? Espero. Sí. Esperaríamos unos días más para ver si es que sea el efecto. Sí, está bien. Se espera unos días más, porque como mencionamos, los, ya los síntomas positivos y las, no, en sí, los efectos positivos se ven hasta la cua, cuarta semana iniciada el tratamiento. Muy bien. Ya. Ahora otro caso es varón de 62 años con hipertensión arterial. Hace tres semanas presenta ánimo depresivo, hipersomnia, anergia, cefalea, parestesias, dificultad para concentrarse, por lo que indicaron una medicación y el paciente no recuerda su nombre. Y refiere que está con estreñimiento, boca seca. Somnolencia diurna, dificultad para leer, por lo que se suspendió su medicación. Entonces, ¿cuál sería la medicación que estuvo consumiendo? ¿Qué tipo de antidepresivo consume? Los antidepresivos tricíclicos. Sí, está, sí, sí, muy bien. Gracias. Sí, la, sí, chicos, está bien. Porque los antidepresivos tricíclicos, yo migué más por lo que es boca seca y así todos estos síntomas adversos también los presentan, ¿no? Boca seca va a estar muy relacionado con los antidepresivos tricíclicos. Y ahora para seguir, como mencioné, el tratamiento... Esto farmacológico está muy relacionado y se recomienda que sea junto con un psicoterapéutico. Así que hay que saber que la terapia cognitivo-conductual es la que mejor evidencia presenta y, en sí, en cualquier trastorno se recomienda la terapia cognitivo-conductual. Es el más estudiado. También tenemos la terapia de aceptación y compromiso. Es considerada entre las. De las el tratamiento psicoterapéutico como una tercera opción, una tercera generación, se centra en que las personas y decirle a la persona que pueda cumplir sus metas. También tenemos la terapia de activación conductual, donde se va a motivar a la persona a hacer sus cosas, a que se tra a trabaje, sea trabajando, a que se bañe, a que coma. Es como motivarlo a seguir con, con sus cosas, ¿no? Del día a día, la verdad. También se recomienda una terapia familiar para que de alguna forma la familia sepa cómo actuar y comprender a la persona con depresión, o también si es que la persona, si el paciente siente que el problema sería la familia, poder que hablen entre ellos y ver soluciones. Y también se recomienda el mindfulness, pero ese es como que sirve más en lo que es en personas con ansiedad. Aquí vemos un cuadro en cómo se da el evento de depresión y dentro de este tiempo el 40% va a tener recuperación, el 20% va a generar distimia y bueno, el 40% van a permanecer deprimidos. ¿no? Así que hay que ver bien esos porcentajes. Ahora. Para hablar acerca de los suicidios por depresión, esta parte es muy importante y estén atentos, es como las mujeres intentan suicidarse más, ¿ya? está en relación de 3 a 1, pero las mujeres utilizan métodos menos letales, como pastillas, veneno y así. Es por esto, ya que, que utilizan métodos menos letales, como utilizan métodos menos letales, es por esto que se da esta, esta relación, de que los hombres lo logran con mayor frecuencia. Las mujeres pueden intentarlo más, sí, pero no llegan a, comet a cometerlo porque no están letales las armas que usan, mientras que los hombres pueden suicidarse menos hombres, pero dentro de estos ellos sí van a lograr morir. Así que eso está en relación de 4 a 1. Terminan con éxito suicid su suicidio. Suicidio. ¿Esto por qué? Porque usan medios letales y efectivos como armas de fuego, lanzarse o arcarse. Los suicidios por depresión van a representar el 60-65% de todo el grupo de los suicidios. Ahora vamos a hablar sobre trastorno bipolar. Hay que ver este gráfico. Imagínate esto. No se borra. Ya. Yeah. Eh, hay que ver el gráfico como lo que vemos de manía, hipomanía, leutimia y depresión. Ya. Yeah. Este grafiquito nos va a ayudar a poder entender los tipos de trastorno bipolar. Ya. Yeah. Como parte de datos de epidemiología, la prevalencia entre trastorno bipolar 1 va a ser igual entre mujeres y hombres. Los episodios depresivos son frecuentes, mucho más frecuentes en mujeres. Y los episodios maníacos son más frecuentes en varones. Vamos a ver ahora... Ay, se movió los criterios diagnósticos. Hay que ver que en la parte de manía hay una elevación del ánimo, un ánimo expansivo, eufórico, irritable, elevación de esto. Y todo esto va a desencadenar de alguna forma que haya mayor autoestima, mayor energía, mayor actividad física, una fuga de ideas, ya que hay mayor ideas. Y también mayor habla y una menor necesidad de dormir. Mientras que en el, la parte y episodios de depresión va a haber menor interés, menor actividad física, menores pensamientos y habla. Y aquí hay mayor ideas de minusvalía, sienten que, que no valen, ideas de desesperanza y a veces ideas de muerte, ¿no? Y esto desencadenaría un ánimo bajo, la falta de interés, el apagamiento energético. Hay que saber que el episodio depresivo, como ya vimos, deben cumplirse cinco de nueve, de nueve criterios. La duración mínima es de dos semanas y va a haber una disfunción, es decir, una falla en la funcionalidad. Se afecta la funcionalidad mientras que en el episodio maníaco tiene una duración mínima de una semana y también tiene una disfunción significativa y el episodio hipomaníaco tiene los mismos síntomas de la parte de manía solo que aquí la duración mínima es de cuatro días y la disfunción del paciente es casi nula vamos a ver a un paciente funcional Ya. Ahí espera. Y ahora para hablar de el trastorno bipolar uno, como les dije, va a haber sí o sí un evento de manía. Y aquí podemos ver, ¿no? Manía, manía. Tiene. Un evento de depresión y depresión. Pero si es que ya hay manía, ya hay un evento de trastorno bipolar tipo 1. Por ejemplo, aquí, estás con depresión, depresión, pero uy, hubo manía. Ya sería trastorno bipolar 1. Es por eso que dentro de, los criterios, dentro de los criterios de depresión decía de que no tiene que haber un, un cuadro de manía, ya que esto lo convertiría en trastorno bipolar 1. Aquí vemos eutimia, hipomanía. Pero subió a manía. Manía, manía, manía. Trastorno bipolar 1. Es que había hecho el otro cuadro del 2. No se guardó. Ya bueno. Si fuera trastorno bipolar 2, solo todo, todo se quedaría en hipomanía. Sería hipomanía. ¿Puede haber cuadro de depresión? Sí. En el 2. Es hipomanía. La depresión en sí se puede dar tanto en el 1 como en el 2, pero lo que los va a diferenciar es el cuadro de hipomanía o manía. Ahora vamos a hablar acerca de el trastorno, no, el tratamiento bipolar. Los objetivos aquí van a ser reducir o llegar a eliminar los síntomas, restablecer la funcionalidad, minimizar el riesgo de recaídas y bueno, el tratamiento va a ser tanto en fases como manía aguda, depresión aguda o mantenimiento. El tratamiento para la manía aguda, hay que saber que además de todo esto se van a usar las benzodiazepinas como clonazepam o lorazepam. Tenemos los estabilizadores de ánimo y los antipsicóticos. Un montón. Los estabilizadores de ánimo, tenemos el carbonato de litio, que ya aquí con todos sus efectos secundarios, el vaproacto de sodio, que bueno se. Evito usar esto en mujeres con ovario poliquístico. En la carbasepina. Luego, dentro de los antipsicóticos tenemos la olancepina, la ketiapina y, el, y la resperidona. Ahí pueden ver los, los efectos secundarios. Ahora, para el, lo que era el tratamiento de depresión aguda. Aquí se va a dar una combinación de olanzapina con floxetina. Floxetina, el antidepresivo, que es el que presenta. Esta combinación es la que presenta mejor e evidencia en, para el tratamiento de depresión bipolar. También se usa ketiapina, que tiene eficiencia para en sí todas las fases, el trastorno bipolar, ya sea uno o dos. Y también la lamotrigina, la que va a ser útil para el tratamiento de la depresión bipolar aguda y también como una profilaxis que sería para el mantenimiento. Entonces, la parte de tratamiento para la fase de mantenimiento, la primer, nuestra primera línea va a ser el uso de litio. La segunda línea, el uso de valproato, lanzapina, ketiapina, ariprazol y la respiridona. Y la tercera sería la, la montrigina y carbanzepina. El tratamiento del trastorno bipolar, pero ya durante el embarazo. Hay que saber que la psicosis postparto es muy, muy frecuente en mujeres con trastorno bipolar. Después de un parto se pueden dar los episodios y se incrementa más los episodios de manía y depresión. Y que podemos ver aquí el valproato. Hay que saber que el valproato de sodio y la carbamazepina van a estar asociados a defectos en el tubo neural. Es por esto que de preferencia se pide cambiar los estabilizadores esto por antipsicóticos, no como la ketamina entonces usaríamos que termina ya que tiene una mayor seguridad. Para hablar de otros trastornos afectivos súper rápido tenemos la distimia como ya mencionamos, que es el ánimo depresivo persistente pero con menor intensidad tiene los síntomas pero no llega a cumplir todos los criterios de depresión y mínimo son dos años. la depresión doble, distimia más depresión mayor, el trastorno afectivo estacional, que tiene que ver con las estaciones, la depresión de invierno, la depresión se suele ver más en invierno, y los eutímicos o hipomaníacos se ven en primavera y verano, están relacionados con esto. Luego tenemos el trastorno dismórfico premenstrual, que son los síntomas depresivos, pero una semana antes de la menstruación, y la ciclotimia, que es lo que les dije al inicio, el que es... Como recurrente, que es hipomanía más depresión, pero que obviamente no llega a depresión mayor y dura dos años mínimos de este periodo de síntomas hipomaníacos y depresivos. Ya, chicos, eso sería todo del tema de hoy. Gracias. Si tienen alguna duda, me dicen por Luis, si no, ya mando el post test. Bueno, como siempre decirles, de todas formas, si tienen dudas, me, me pueden mandar un mensaje por chat y estaría ayudándolos. Ya, bueno, como no hay dudas, voy a mandar el post-test ahorita. Y como siempre, les voy a dar 10 minutos para resolverlo. Ya lo mandé, chicos. Pueden ir. Haciéndolo. A la 1 y 3 estaríamos viendo las respuestas. Ya para ver lo de las respuestas es... Mujer de 50 años, conviviente, abogada. Desde que recuerda, tiene sensación de insatisfacción y, 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 y vacío. Si bien siempre ha sido poco conversadora, seria y malhumorada, nunca ha presentado episodios donde haya, se haya atendido a tristeza. Nunca, pues, es importante. La tristeza o fatiga. Siempre ha cumplido bien con sus tareas en el trabajo y en su casa, a pesar de todos sus síntomas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Alguien que me diga, porfis. ¿Distimia? Sí, distimia. distimia. Gracias. Gracias, Anery. Sí, como es aquí, eh, puede tener estos síntomas de insatisfacción, inutilidad y vacío, pero si sí cumple con sus tareas, ¿no? O sea, sí es funcional. Por lo que sería distimia, ya que lo que diferencia a distimia con depresión es de la funcionalidad también ahí, ¿no? Y bueno, ya, también por descarte, ¿no? Este no es fobia Social. Y ya. La segunda pregunta sería: ¿cuál de los siguientes antidepresivos tiene una acción dual? Ya, por ejemplo, o sea, que inhibe la recaptación de serotonina y no la adrenalina. ¿Cuál de estos? Eh, la última puede ser su Sí, la última, la duloxetina. Muy bien.